Tristemente, la reforma tributaria que hoy el Congreso parece prepararse para aprobar va a aumentar el desempleo, la pobreza y la inflación. Ya el costo de los alimentos está impagable y buena parte de esta reforma va a seguir golpeando a los hogares de menores ingresos. Aquí podrá no haber tenderos, pero que los tenderos colombianos sepan que el Centro Democrático los está defendiendo. Porque esta reforma tributaria pone en riesgo a 250 mil tenderos de Colombia de que se cierren. Eso es lo que va a pasar. 500 mil, dice el diputado. ¿Por qué? Porque el impuesto que le van a poner a la comida, y no solo a las bebidas azucaradas y ultraprocesados, sino también al plástico de un solo uso, va a aumentar el costo de la comida de tal manera que la gente no lo va a poder comprar y por ende las tiendas no van a poder vender. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado convencer ya a varios sectores del Congreso, no al gobierno. El gobierno es oídos sordos. Este gobierno no concede, no acuerda. Busca mostrarse conciliador, pero no concede. Hemos logrado que los otros partidos entiendan la gravedad y lo que pretendemos hacer entonces es, primero, quitar el impuesto a un plástico de un solo uso con el que se envuelve que la leche, el arroz, la carne, el pollo. Y entonces resulta que ese impuesto, pues lo que va a encarecer es la comida. En las bebidas azucaradas estamos proponiendo, obviamente, que se elimine, porque además este gobierno olvida que mucha gente no consume bebidas azucaradas y ultraprocesados simplemente por gusto, también por necesidad. Y nosotros, en muchos lugares, el mejor alimento es ese, les guste o no, el salchichón, la mortadela. Pero además déjeme decirle, presidente, algo más grave. En este nuevo texto que aprobaron en la comisión, incluyeron lácteos, es decir, yogur, queso, quesadilla. Está grabada y va a tener más impuestos. Y esta es todavía peor, presidente, el pan. Incluyeron el pan. El gobierno actual quiere cobrarle más impuestos al pan, a los lácteos, a los ultraprocesados, a la mortadela, etcétera, al salchichón. Entonces estamos en esa pelea que, como dice el diputado, es fundamental. Ahora, yo sí quiero mencionar algo del turismo rápidamente. Presidente, usted creó un incentivo para bajar la renta de los hoteles a cero. Hace unos años el estímulo se subió o se limitó a 9%, del 35% de renta al 9%. Este gobierno quería acabar con el estímulo al turismo y nosotros hemos peleado tanto que se va a mantener un poco menos, limitándose, pero se mantiene, diputado. Es decir, logramos mantener de alguna manera el estímulo que baje del 35% de renta al 15%. Entonces, no es lo mismo que lo que había, pero se mantiene de alguna manera. Entonces, son pequeños triunfos que hemos tenido sin desconocer que esta reforma en su integralidad es venenosa. Termino con esto. El día del emprendimiento tuvimos tres tenderos, presidente. A la señora Nora, era la vocera, fue al Congreso a hablar y la tendera Nora decía lo siguiente: congresista que apoye la reforma tributaria como está dejando a los tenderos sin comer. Y eso es lo que los tenderos saben. Entonces, que sepan los tenderos de Colombia que el Centro Democrático sí los apoya.